Uno, dos, tres. Un, dos, tres. No, pronto nos toque. Aló, aló. Thank you.
Bienvenidos. Hoy Colombia siente el dolor por la partida de los soldados que ofrendaron sus vidas en cumplimiento del deber en el municipio del Carmen, departamento de Norte de Santander. Enviamos un mensaje de condolencia y de solidaridad a las familias de nuestros soldados que conforman el batallón energético y vial número 10. Ellos son Cabo Segundo Gómez Gamboa, Brian Alberto, oriundo de Palmira, Valle del Cauca. Cabo Tercero Benavides Borges Juan Mateo, oriundo de la capital del país, quien además deja un hijo. Soldado Redondo Jaime, oriundo de Manaure, La Guajira. Soldado Acevedo Kevin, oriundo de San Alberto, en el departamento del Cesar. Soldado Gómez Helves Joan, oriundo de Bucaramanga. Soldado fallece Rafael David, oriundo de Fundación, en el departamento del Magdalena. Soldado Hernández José, oriundo de Riohacha, La Guajira. Soldado Pushaina José David, oriundo de Manaure, en el departamento de La Guajira. Soldado Epinayú Fabio, oriundo de Manaure, La Guajira. Honor y gloria por siempre. El señor comandante del Ejército Nacional, general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, junto a altos mandos, se suman, ¿no?, a los mensajes de condolencia y desde esa región del país apoyan a las unidades y trabajan en estos momentos en tareas para verificar las causas de lo que allí ha ocurrido. Para dar inicio a esta actividad, invitamos a todos los asistentes a ponerse de pie, elevar plegarias al Todopoderoso para asegurarles a nuestros hombres caídos en cumplimiento del deber su descanso eterno y la permanencia a la diestra del Señor Dios de los ejércitos. Para todos los caídos en cumplimiento del deber, paz en sus tumbas. Invitamos a entonar los acordes del Himno Nacional de la República de Colombia. Thank you.
Los invitamos a tomar asiento. Recordamos al inicio de esta rendición de cuenta la normatividad que obliga a las instituciones públicas a dar cuenta de su gestión año tras año y que para el Ejército Nacional es un ejercicio de transparencia y compromiso que se lleva a cabo con todos los colombianos. Así es, bajo el marco jurídico que rige la rendición de cuentas del sector público, COMPES 3654 del año 2010, por el cual se establece la política de rendición de cuentas. La Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones, y el Manual Único de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública. Recordamos a nuestra audiencia que se encuentra a esta hora conectada, 2:10 p.m, enviar sus preguntas al correo institucional rendicuentasejc@buzonejercito.mil.co. Además, que nos encontramos conectados a través de las emisoras del Ejército Nacional Colombia Estéreo. Continuamos con esta audiencia de rendición de cuentas del Ejército Nacional. Saludamos al personal de la institución que se encuentra conectado a través de todas las redes sociales. En el auditorio se encuentra el señor Mayor General Álvaro Vicente Pérez Durán, segundo comandante de nuestro Ejército Nacional. Segundo comandante del Ejército Nacional. Mayor General Álvaro Vicente Pérez Durán, segundo comandante del Ejército Nacional. Función administrativa que se encarga de dirigir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las políticas del direccionamiento estratégico, así como direccionar y monitorear los procedimientos administrativos y presupuestales y asesorar al comandante del Ejército Nacional en los aspectos de su competencia, cuyo liderazgo e intención se unen a la política de fortalecimiento de la profesionalización militar y la cohesión de la fuerza para cumplir la misión constitucional del Ejército Nacional. Muy buenas tardes para todos. Cordial saludo del señor general Luis Mauricio Espina Gutiérrez, nuestro comandante del ejército. Saludo al señor brigadier general Eric Rodríguez Aparicio, comandante de la primera división del Ejército Nacional, quien realiza conexión virtual. Al señor brigadier general Oscar Leonel Murillo Díaz, comandante de la séptima división del ejército, quien igualmente realiza conexión virtual. Al señor brigadier general Rudy Arias Rodríguez, jefe de Estado Mayor de Planeación y Políticas del Ejército. Al señor brigadier general José Bertulfo Soto Sánchez, comandante del Comando de Educación y Doctrina, con traspaso de funciones administrativas de jefe de Estado Mayor Generador de Fuerza. Al señor brigadier general Jorge Ricardo Hernández Vargas, comandante del Comando de Ingenieros. Al señor brigadier general John Ricardo Guzmán Guzmán, comandante del Comando Logístico. A los señores coroneles, comandantes y directores de las unidades que nos acompañan el día de hoy. Al personal de oficiales, suboficiales, soldados y personal civil de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional asistentes a este evento. Un saludo especial a la ciudadanía en general que nos acompaña en este auditorio y en nuestras redes sociales. En nombre del señor general Luis Mauricio Espina Gutiérrez, comandante del Ejército Nacional, saludo a todos los colombianos, quienes a esta hora se encuentran conectados en las diferentes redes sociales, dispuestos a conocer el balance de la gestión cumplida por nuestra institución. Nuestro comandante no nos acompaña debido a la situación presentada en el departamento de Norte de Santander. Y aquí los invito a todos a reflexionar. Hoy unos padres no tienen un hijo. Hoy unas esposas no tienen un esposo. Hoy unos hijos no tienen un padre. Hoy el Ejército Nacional está de luto con la pérdida de 9 de nuestros integrantes,
dos suboficiales y 7 soldados que no nos acompañan. Definitivamente alguien depende de ti. Hoy asisto para dar apertura a la rendición de cuentas participativa de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, la Ley 1712 de 2015 y la Ley 1757 de 2015. Es nuestra obligación presentar cuentas claras acerca de la inversión y gastos de los recursos que el Estado colombiano todos los años nos entrega para dar cumplimiento a la misión que en la Constitución nos ha asignado a la fuerza. La responsabilidad de los hombres y mujeres con la política de seguridad para los colombianos es irrestricta. Trabajamos con decisión, llegando a los apartados sitios de la geografía nacional, con todas nuestras capacidades para atender a las comunidades más necesitadas y mejorar su calidad de vida. Estamos construyendo con obras las ilusiones de quienes por años han sufrido el rigor de la violencia. Nuestro compromiso también es con la transparencia, a través de una política institucional fundamentada en los principios, los valores y la aplicación de las normas y altos estándares en todos los procesos. Continuamos fortaleciendo la legalidad, un trabajo integral en el que participan todos los miembros de la institución, quienes saben de la necesidad constante de la fuerza de fortalecerse, actuar siempre con legitimidad ética y atacando toda la cadena de la corrupción. Estamos comprometidos con la protección del pueblo colombiano, con los derechos humanos, con la equidad de género, con la salvaguarda de los recursos naturales y con la búsqueda de la paz para Colombia. Por eso hoy, en esta rendición de cuentas, ratificamos nuestro compromiso de no ahorrar ningún esfuerzo, disponiendo nuestras capacidades para la concreción definitiva de este anhelo. Finalmente, manifiesto a los colombianos que a partir de este momento, los señores generales jefes de las jefaturas de Estado Mayor compartirán el informe del trabajo que han desarrollado al frente de sus responsabilidades. A Dios le pedimos mucho para que le dé fortaleza a las familias que perdieron hoy sus seres queridos. Bendiciones para ellos. Muchas gracias. Gracias a usted, señor general. Vamos a dar inicio, pues, con el señor brigadier general Rudy Arias Rodríguez, jefe de Estado Mayor de Planeación y Políticas de nuestro Ejército Nacional. General. Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas. Brigadier General Rudy Smith Arias Rodríguez, jefe Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas. Se ha proyectado como una organización idónea para diseñar y direccionar las políticas que ejecutarán los integrantes del Ejército Nacional, con su misión de liderar, coordinar y articular los componentes de su Estado Mayor en el planeamiento estratégico y así emitir políticas para el desarrollo de los objetivos estratégicos estipulados por el mando, cuyo liderazgo e intención se centra en dar cumplimiento a la ejecución de los planes y políticas que soportan la misión estratégica para la institución. Aló. Otra, gracias. Buenas tardes para todo el personal que se encuentra aquí en el auditorio y para todos los colombianos que nos ven por las redes sociales. A continuación vamos a ver la gestión desarrollada por la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Política durante el segundo semestre del año 2022. La alineación estratégica del Ejército Nacional es producto del proceso de planeamiento desarrollado a través de fases asociadas al análisis del entorno, diagnóstico y formulación de objetivos,
estableciendo elementos de direccionamiento estratégico en el ámbito nacional, sectorial e institucional, determinados a partir de la Constitución Política de Colombia, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico Sectorial, el Plan Estratégico Institucional, entre otros, en virtud de los cuales se constituyen los 13 objetivos del mapa estratégico organizado en 4 perspectivas. El Departamento de Planeación, dentro de sus capacidades, tiene la planeación presupuestal, realizando la programación de los recursos de funcionamiento, identificando las necesidades de la fuerza, elaborando el anteproyecto del presupuesto, donde se transmiten las necesidades ante el Ministerio de Defensa Nacional, teniendo en cuenta los enfoques establecidos por la Jefatura de Estado Mayor de Planes y Políticas para la gestión de las unidades dentro de la vigencia y el cumplimiento constitucional. El Plan Nacional de Adquisiciones permite el fortalecimiento, mantenimiento y sostenimiento del Ejército Nacional, con el propósito de brindar capacitación, bienestar y capacidades al soldado y sostenimiento a las unidades. Asimismo, en el desempeño institucional a través del seguimiento de proyectos de inversión, herramienta implementada por el Departamento Nacional de Planeación. Se efectuó el seguimiento a los 12 proyectos de inversión del Ejército Nacional, obteniendo un resultado en los siguientes indicadores: de gestión 99,8%, avance financiero 41,5% y avance físico del 46%. El Ejército Nacional, en observancia a lo establecido por el Ministerio de Defensa Nacional, cumple con el programa de preparación para el retiro del personal de soldados profesionales, para contribuir a su retorno a la vida civil, por lo cual la Fuerza realizó actividades en los frentes de desarrollo personal y generando espacios que les permitan capacitarse de acuerdo con sus necesidades e intereses. En cumplimiento a la política de educación para la Fuerza Pública, contribuyó al cumplimiento de los programas de gobierno, beneficiando a un total de 2.525 efectivos con un costo total de 3.555.080.689 pesos. El Ejército Nacional, con el apoyo del Ministerio Público y Unidad para las Víctimas, históricamente, durante más de 12 años, se ha realizado acompañamiento a 305.115 de nuestros militares víctimas y sus familias, contribuyendo así a una reparación integral individual, colectiva, material, moral y simbólica. El acompañamiento para el año 2022 a 1.039 víctimas y sus familias. De igual manera, se acreditaron militares víctimas del conflicto y sus familias en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, reconociendo a 1.662 víctimas. El subsistema de ingenieros mediante planes fortaleció los procesos de la fuerza en gestión ambiental así. Cumplimiento al 100% con la siembra de 681.150 a nivel nacional en la Sembratón. Asimismo, se realizó la producción de 1.568.565 de especies forestales en los viveros establecidos en las unidades militares. Se logró recuperar 3.509 hectáreas reforestadas con la siembra de 3.509.305 árboles plantados a nivel nacional. Con estas siembras, se logra la captura de 30.000 toneladas de dióxido de carbono, el cual se considera un gas de efecto invernadero, aportando así a la lucha contra el cambio climático. El Subsistema de Acción Integral, aplicando la disciplina de asuntos civiles, logró intervenir 102 municipios del territorio nacional con actividades como proyectos productivos, proyectos de infraestructura, ruedas de negocios, mercados campesinos, alianzas y jornadas ambientales, con las cuales se benefició alrededor de 5.318.107 personas. Se llevaron a cabo 78 jornadas de apoyo, en las cuales se desarrollaron actividades de atención en medicina general, ginecología, fisioterapia, odontología, optometría, psicología, trabajo social, vacunación, consultorio jurídico, peluquería y estética, controles veterinarios, entrega de obsequios y mercados, muestras artísticas y culturales, entre otros beneficios para la comunidad. Estas jornadas se han desarrollado especialmente en las áreas de atención priorizadas y zonas PEDET. Con los equipos FE en Colombia, se realizaron 21 ruedas de negocios,
con el fin de generar una dinámica comercial facilitando los canales de comercialización entre los compradores, pequeños y medianos productores y 178 reuniones interinstitucionales. Se desarrollaron 1.079 jornadas ambientales compuestas por actividades de siembra, limpieza de parques, zonas verdes y rondas hídricas, con el propósito de ofrecer a la ciudadanía espacios adecuados para la interacción en comunidad y al medio ambiente. Se desarrollaron 45 alianzas con los socios de la Acción Unificada, logrando obtener beneficios significativos para la educación y economía en beneficio de la población civil más vulnerable. Se realizaron 25 mercados campesinos donde se logró que asociaciones productoras y microempresarios de zonas rurales comercialicen sus productos sin intermediación, generando una relación comercial entre productor y el consumidor final. Y general Arias, precisamente nos hacen llegar una pregunta sobre la profesionalización de la fuerza. Escuchemos. Hola, mi nombre es Iván David de la Rosa y me gustaría preguntarle al Ejército Nacional a qué se refieren cuando hablan de profesionalización de la fuerza y de qué manera la población civil tendría acceso a este recurso educativo. Iván, gracias por la pregunta. La profesionalización consiste en un proceso que desarrolla el sistema de educación de nuestro ejército para generarle nuevas competencias y habilidades al talento humano, personal de oficiales, suboficiales, personal civil y soldados, para que puedan tener unas competencias que les permita mejorar sus condiciones competitivas en el sector productivo cuando se puedan posiblemente retirar de la institución. Con referencia a quiénes pueden hacer parte de este proceso, aprovecho la oportunidad para decirle a todos los jóvenes colombianos, hombres y mujeres, que están de entre los 18 a los 24 años, un día antes de completar los 24 años, que en cumplimiento de la política de gratuidad escolar o educativa, pueden hacer parte de cada una de las escuelas, se pueden incorporar para hacer parte del Ejército Nacional como un proyecto de vida en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, nuestra Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá, o nuestra Escuela de Soldados Profesionales. Es decir, hay una oportunidad para que los jóvenes de Colombia puedan tener un proyecto de vida como parte de esa gran institución que es el ejército de todos los colombianos. General, muchísimas gracias por resolver la inquietud de aquellos que nos siguen a través de las redes sociales y de las emisoras del Ejército Nacional. Continuamos con la información que nos presenta a continuación el Comando Financiero y Presupuestal del Ejército COFIP durante su gestión para el segundo semestre del año 2022, a cargo de la señora coronel Nancy Cristina Chiquillo Molano, responsable de este comando. Comando Financiero y Presupuestal. Coronel Nancy Cristina Chiquillo Molano, comandante, Comando Financiero y Presupuestal. Su misión principal se basa en la asignación y distribución de los recursos apropiados al Ejército Nacional, bajo un estricto seguimiento de los procesos de gestión presupuestal y contable durante la ejecución de la vigencia fiscal corriente, así como en asesorar el alto mando en la estructuración de mecanismos de fortalecimiento de los procesos institucionales para el logro de los objetivos relacionados con la transparencia y lucha contra la corrupción, buscando siempre la optimización de los recursos de la fuerza. A todos los seguidores y especialmente un saludo de bienvenida al personal de invitados que se encuentra de manera presencial en este auditorio. A continuación presentaremos la información del Comando Financiero y Presupuestal para el segundo semestre de la vigencia 2022, en el cual se logró la misión encomendada, permitiendo a todos los colombianos tener una visión amplia de cómo ha sido la ejecución del presupuesto en nuestra institución. Comando Financiero y Presupuestal.
Para dar cumplimiento a las tareas asignadas al inicio de cada vigencia, se recibe de la Jefatura de Estado Mayor de Planes y Políticas tres documentos soportes para la asignación presupuestal, que son el PAA, la OAPF y la distribución presupuestal de los recursos de inversión. Para la vigencia 2022, al Ejército Nacional le fue asignado 9.2 billones de pesos para el cumplimiento de la misión institucional en términos del fortalecimiento y funcionamiento de las unidades militares, dinámica que registró una apropiación presupuestal distribuida así. Gasto de personal, 7.2 billones de pesos, que corresponden al 78% del total del presupuesto asignado. Con dichos recursos, se atiende los salarios, primas, bonificaciones y contribuciones inherentes de la nómina de más de 180 mil hombres y mujeres, dentro de los cuales 140 mil corresponden a soldados, quienes adicionalmente se suministra alimentación. Bienes y servicios, 1.4 billones de pesos, que corresponden al 16%, con el cual se garantiza el correcto funcionamiento de las unidades militares, 10 divisiones, 26 brigadas, 24 brigadas de apoyo y 382 batallones, entre otros, adquiriendo dotaciones, material de alojamiento para el personal de soldados, material de campaña, mantenimiento de equipo y alojamientos, adquisición de raciones de campaña, combustible para el equipo aéreo y los vehículos que transportan a los soldados, así como el combustible para el equipo de línea amarilla que se encuentra en apoyo a la comunidad en la adecuación de carreteras, placahuellas y caminos que contribuyen al desarrollo de la economía local. Transferencias, 152 mil millones de pesos que corresponden al 2% para atender el pago de la disminución de la capacidad psicofísica y la compensación por muerte del personal afectado por las acciones de los grupos armados al margen de la ley. Disminución de pasivos, 75 mil millones que corresponden al 1% para atender el pago de las cesantías de personal, igual que sucede en la empresa privada y que forma una base para que el personal pueda adquirir vivienda propia. Gastos por tributos, 23 mil millones de pesos que corresponden al 0.2% para atender el pago del impuesto predial y la contribución de valorización a las entidades territoriales, municipios. Inversión, 278 mil millones de pesos que corresponden al 3%, con los cuales se ejecutó 11 proyectos de la inversión, como la construcción de alojamientos para soldados, equipos de comunicaciones, reposición de los equipos de línea amarilla, sistemas de mando y control, sistemas de seguridad de fronteras, mejoramiento de la infraestructura estratégica y de soporte, fortalecimiento de las unidades de prevención y atención de desastres. Ejecución presupuesto 2022. El desempeño presupuestal del Ejército Nacional durante el segundo semestre de la vigencia 2022 refleja la ejecución de los recursos asignados para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Los 9.2 billones de pesos fueron asignados a las 42 subunidades ejecutoras del presupuesto que se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional y gracias al direccionamiento de la Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza, al compromiso de los señores ordenadores del gasto, se logró comprometer el 99.4%, cumpliendo con las metas establecidas por el Ministerio de Defensa Nacional. Análisis de la ejecución presupuestal. El Ejército Nacional dio cumplimiento a la meta del plan de desempeño del Ministerio de Defensa Nacional en la ejecución presupuestal, labor que fue posible gracias a seguimiento y control realizado a las subunidades ejecutoras, generando alarmas tempranas para la toma de decisiones, cumplimiento del planeamiento realizado a través de reuniones con el Ministerio de Defensa Nacional, visitas por parte de Inspección General, acompañamiento por parte de la Dirección de Aplicación de Normas de Transparencia del Ejército Nacional, DANTE, comités liderados por GEMPP y su Departamento de Planeación. Logros alcanzados. 1. La calificación obtenida en el informe de auditoría reflejó el fenecimiento de la cuenta fiscal 2021, obteniendo concepto favorable sobre los estados financieros y la ejecución del presupuesto, que en suma dan cuenta de la razonabilidad de la información contable y presupuestal del Ejército Nacional, evidenciando un desempeño administrativo y compromiso diferencial en la rendición de cuentas y transparencia ante los entes de control. Segundo,
Se gestionó apoyos adicionales por valor de 587.788.000 millones de pesos para atender el déficit de gasto de personal, 438.000 millones de pesos. Adquisición de bienes y servicios por 146.000 millones de pesos. Tercero, compromiso de las vigencias futuras por valor de 3.2 billones de pesos, apalancando proyectos de inversión y cubrir necesidades de la fuerza. Cuarto, con la asignación y el control a la ejecución de los recursos asignados, el COFIPCO ayuda en el apoyo a la comunidad en temas relacionados a la atención de desastres, como lo sucedido en la emergencia invernal, la protección del medio ambiente y la protección de la vida, generando un ambiente de seguridad en las zonas más deprimidas de la población, contribuyendo a la búsqueda de caminos que conduzcan hacia la paz de nuestra sociedad. Bien, muchísimas gracias por la información del Comando Financiero y Presupuestal del Ejército Nacional, Coronel Chiquillo. Aquí en nuestras redes pues nos empiezan a llegar algunas preguntas de aquellos que nos siguen. Una de ellas es a través del correo apsp1622@gmail.com y de Ángela Patricia Suárez Plaza. Ángela Patricia Suárez Plaza y pregunta: ¿en qué consiste el control de los recursos y cómo se materializa, coronel? Gracias por la pregunta. Bueno, el control de los recursos no solamente se aplica a las entidades privadas, sino a las entidades públicas, y el Ejército Nacional no es la excepción. Nosotros utilizamos un sistema presupuestal y contable, que en este caso es el Sistema de Información Financiera, en el cual se registran todos los hechos económicos y todas las transacciones que día a día estamos sacando cuando sacamos un proceso. Uno de los ejemplos que tenemos para el control y la materialización de estos, de estas adquisiciones es, por ejemplo, la planeación de una máquina para construir una carretera en apoyo a la comunidad. Esto genera unas imputaciones presupuestales y simultáneamente unas afectaciones contables en este sistema. Y finaliza con la creación de un activo y una incorporación en los inventarios para que después el sistema logístico le haga su control a través pues, del tiempo hasta que cubra su vida útil. Al final de la vigencia se efectúa un cierre presupuestal en el cual se verifica todos los compromisos, las obligaciones y los pagos. Y en la parte contable se consolidan los estados financieros, certificando la veracidad de sus cifras. Y es así como el Ejército Nacional, a través de todos estos controles, efectuamos la materialización de la ejecución del presupuesto que ha sido asignado para cada vigencia. Gracias. Gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. A esta hora enviamos un saludo muy especial a aquellos quienes están siguiendo nuestra transmisión de la rendición de cuentas a través de nuestras redes sociales y a través de la emisora del Ejército Nacional, a nuestros soldados desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional. Muchas gracias por el cumplimiento de la misión constitucional. Los invitamos a dejar sus preguntas y sugerencias en el correo electrónico rendicuentascjc@buzonejercito.mil.co, nuestras redes sociales y a través de las emisoras del Ejército Nacional. Colombia hoy lamenta, como lo ha hecho todo el país en general, los hechos ocurridos en el municipio del Carmen, en el departamento de Norte de Santander. Acompañamos en oración a las familias de este personal uniformado fallecido. De la misma manera, acompañamos al personal uniformado que resultó herido y que a esta hora se recupera en centros asistenciales en Norte de Santander y hacemos votos por su pronta recuperación. Honor y gloria por siempre. En este ejercicio participativo de la rendición de cuentas, se resalta el trabajo que adelantan nuestros hombres y mujeres quienes trabajan a diario y juegan un papel muy importante al servicio de los colombianos. A continuación, la intervención del señor brigadier general José Bertulfo Soto Sánchez, comandante del Comando de Educación y Doctrina, quien en representación del señor brigadier general Óscar Alexander Tobar Soler, jefe de Estado Mayor Generador de Fuerza, hace la rendición de cuentas de esta jefatura. Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza. Brigadier General José Bertulfo Soto Sánchez, jefe de Estado Mayor Generador de Fuerza encargado. Se ha proyectado como una organización idónea para integrar y coordinar
la ejecución de los diferentes planes de gestión con el fin de suplir las necesidades de la fuerza, con su misión de conducir los procesos de alistamiento y apoyo para proveer los recursos necesarios que ayuden al desarrollo de las operaciones militares y de sostenimiento institucional, cuyo liderazgo e intención se basa en supervisar la administración de recursos, ejecutar planes y órdenes y generar nuevas capacidades que le permitan al Ejército el cumplimiento de la misión. Buenas tardes para todos los presentes y para todos aquellos que nos siguen en las diferentes redes sociales. A continuación, veremos el informe de gestión de la Jefatura de Estado Mayor Generadora de Fuerza para el segundo semestre del año 2022. Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza. Durante la gestión de esta jefatura, en el lapso comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre del 2022, se desarrollaron dos jornadas especiales de definición de situación militar del 2022. Se atendieron 14.019 ciudadanos. El descuento de cuota de compensación militar aplicó a 1.467 ciudadanos. Asimismo, el descuento del 90% sobre multas aplicó a 139 ciudadanos y el descuento de cuota de compensación 60% y multas 90% a 27 ciudadanos. Con las jornadas especiales se define la situación militar a los ciudadanos en condición de remisos y o con multas. Asimismo, se realizó la interoperabilidad con la Registraduría Nacional. Esta funcionalidad permite que el sistema valide la información personal del ciudadano, su información familiar y, si aplica para el ciudadano, las exenciones de hijo único y vida conyugal. La interoperabilidad con la Registraduría genera credibilidad y transparencia en la información del proceso de la situación militar. Importante destacar que se ofertaron 1.744 empleos de carreras administrativas, donde fueron nombrados 1.385 personas en periodo de prueba. El 65% es el personal que se encontraba en provisionalidad dentro de la planta. El 35% restante es el personal nuevo que ingresó a la entidad. Finalmente, 359 vacantes fueron no provistas y a la espera del segundo concurso de méritos. Con la finalización de la formación básica militar de los 16.906 soldados que se encuentran en prestación del servicio militar, conseguimos que estos hombres sean los servidores de la nación, moralmente comprometidos bajo juramento a proteger nuestra patria y al mismo tiempo proveer defensa y seguridad al pueblo colombiano y a sus bienes. Estos soldados reciben capacitación certificada en auxiliar de construcción, auxiliar en operaciones logísticas, entre otras. En el segundo semestre del 2022, se capacitaron 7.626 alumnos, aspectos que fortalecen la ciencia militar como el eje que constantemente alimenta el conocimiento de hombres y mujeres del Ejército Nacional, siempre con la meta puesta en el logro de un trabajo de calidad que robustezca a la academia. Igualmente, resaltar los 282 productos de investigación desarrollados por los 21 grupos de investigación existentes dentro del Ejército Nacional que contribuyen al cierre de brechas tecnológicas y cubren necesidades planteadas por las unidades a fin de generar nuevo conocimiento, modelos funcionales y desarrollos tecnológicos en beneficios de la fuerza y el país. En coordinación con las entidades de gestión del riesgo, el Ejército Nacional dispuso de sus capacidades diferenciales con las unidades de atención y prevención de desastres para la atención de las diversas emergencias presentadas en el país durante el segundo semestre del 2022, beneficiando aproximadamente a 583.634 personas. Durante el segundo semestre de 2022, mediante la ejecución de 5 convenios interadministrativos con entidades públicas y privadas, se logró impactar la población civil en gran parte del territorio nacional. El mejoramiento de 156.019 metros de vías y la construcción y mantenimiento de jagüeyes fueron algunas de las acciones. El Ejército Nacional brinda oportunidad de empleo en el Batallón de Intendencia número 1, Las Juanas, a 952 familias, correspondientes al 96,6% del total de personas de la unidad militar, en su mayoría madres y padres, cabezas de familia o con algún tipo de discapacidad.
El Ejército Nacional lidera la depuración de inventarios con el objetivo de contribuir al control del ciclo de vida de los artículos de abastecimiento del sector defensa, aportando a la protección del medio ambiente. El 100% de los recursos destinados para la adquisición de bienes y servicios del Ejército Nacional se contrataron por Colombia Compra Eficiente. Con esta gestión de la Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza, a través de sus comandos funcionales, garantizan que los recursos apropiados y sobrantes se utilicen para el cubrimiento de las necesidades del Ejército Nacional, aportando para el cumplimiento de la misión institucional. Dicha redistribución se enfoca en el pago de servicios públicos, mantenimiento de instalaciones y cubrimiento de procesos con déficit presupuestal. Son las 2:45 de la tarde. Hoy es 29 de marzo del año 2023. Nos llega precisamente una pregunta desde el departamento del Meta. Es un soldado profesional, mi general Soto. Es para usted la pregunta. Soy el soldado profesional Fernando Ávila, de la cuarta división en el departamento del Meta, y quiero saber cuáles son los beneficios que tiene para mí el comando de personal. Jefatura, muy Estado Mayor, Generador de Fuerza, Brigadier General. Bueno, muy importante ahí la pregunta de mi soldado Ávila. El comando de personal, a través de la afilia a todos nuestros soldados, a la Caja de Compensación Familiar, CAFAN. ¿Qué les ofrece esto a nuestros soldados? Les ofrece capacitación, les ofrece recreación, les ofrece turismo. De la misma manera, el comando de personal ha realizado 198 alianzas con diferentes empresas. Estas empresas les ofrecen a nuestros soldados un descuento entre el 5 y el 15% para educación, para recreación, para deporte, para vestuario, entre otras. De la misma manera, en todas las unidades tiene centros de familia. En estos centros de familia apoyan a nuestros soldados y a las familias en recomendaciones en la parte psicológica y en la parte legal para todos y cada uno de nuestros soldados en estas unidades tácticas. Suelta la inquietud. Muchísimas gracias, señor general. Llega una pregunta a nuestros correos. Esta es de mpedrosa@gmail.co. Dice: ¿se va a continuar realizando más convocatorias o hay programado más concursos de méritos, señor general? Bueno, nuestro ejército, a través de la Comisión Nacional de Servicio Civil, ha ofertado el empleo para todos y cada uno de nuestros colombianos. Este empleo se ha realizado de acuerdo y se realizará de acuerdo a la vacancia definitiva que tenga nuestro ejército. Con esto estamos contribuyendo a todos y cada uno de nuestros colombianos para que oferten el empleo de acuerdo a la vacancia que tenga nuestro ejército. Gracias, mi general. Agradecemos también a todos los que hacen presencia en este momento, en esta rendición de cuentas, que nos acompañan en esta rendición de cuentas, y también a todos quienes están conectados a través de las redes sociales, a través de las emisoras del Ejército Colombia Estéreo, y que se han conectado también de manera virtual, que nos dejan sus preguntas, sus inquietudes en sus comentarios. Damos paso al señor Teniente Coronel Diego Fernando Rodríguez Guerrero, delegado del Jefe de Estado Mayor de Operaciones. Muy buenas tardes para todos. A continuación, la Jefatura de Estado Mayor de Operaciones del Ejército Nacional se permite presentar la gestión realizada durante el segundo semestre del año 2022. El Ejército Nacional, en cumplimiento de la misión constitucional, tenía como guía para el desarrollo de las operaciones militares durante el segundo semestre del 2022 el Plan de Campaña Bicentenario, Héroes de la Libertad, para la ejecución de las operaciones militares, el cual poseía un enfoque conjunto, coordinado e interinstitucional, donde la Jefatura de Estado Mayor de Operaciones, con sus unidades de nivel escalón táctico división, lograron obtener los siguientes resultados operacionales así. En afectaciones contra los grupos armados organizados y grupos de delincuencia común organizada, reflejadas en capturas, entregas voluntarias, sometimientos a la justicia y otras acciones, se efectuaron los siguientes resultados. Afectaciones al GAO ELN,
169 afectaciones, entre las cuales se destaca la captura del sujeto alias El Negro, presunto cabecilla subregional sur-norte del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro. Afectaciones del GAO residual, 715 afectaciones, entre las cuales se destaca la captura del sujeto alias Richard, presunto segundo cabecilla de la estructura Miller Perdomo. Afectaciones al GAO Clan del Golfo, 822 afectaciones, entre las cuales se destaca la captura del sujeto alias El Burro, quien sería el presunto cabecilla de la subestructura Gonzalo Oquendo Urrego. Afectaciones al GAO Pelusos, 20 afectaciones, de las cuales en su gran mayoría fueron desarrolladas en su principal área de injerencia en el departamento de Norte de Santander. Afectaciones a los grupos de delincuencia común organizada o delincuencia común, 687 afectaciones, las cuales en su gran mayoría fueron articuladas con la Policía Nacional, coadyuvando a la seguridad ciudadana. Estos resultados expuestos se derivan de las operaciones militares contra los integrantes de los subsistemas armado y financiero de los grupos armados organizados y grupos de delincuencia común organizada, con acciones contundentes enmarcadas dentro de los parámetros establecidos en el acatamiento del derecho internacional humanitario y el respeto de los derechos humanos. Asimismo, la Jefatura de Estado Mayor de Operaciones enfocó sus esfuerzos a la afectación de las economías ilícitas de los grupos armados organizados, como es el flagelo del narcotráfico, logrando la erradicación de 6.855 hectáreas de hoja de coca, 43,3 toneladas de clorhidrato de cocaína, 10,5 toneladas de pasta base de coca y 60 toneladas de marihuana. Además, dentro de estas acciones operacionales de interdicción, fueron ubicados y destruidos 923 laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca. Asimismo, se halló 1.249 semilleros de matas de coca que fueron destruidos, los cuales además contenían 8,5 millones de matas de coca en semillero. Entretanto, en el contexto de la afectación a las economías ilícitas de los grupos armados organizados, se realizó la extinción al derecho de dominio a bienes que son consecuencia patrimonial de actividades ilícitas por un valor de 228.321.155.654 pesos. Igualmente, dentro del desarrollo de las operaciones militares, se logró la incautación de insumos que se emplean en actividades de narcotráfico, producción de pasta base de coca y clorhidrato de cocaína por un valor de 473.153.564.033 pesos. De igual forma, se efectuó la incautación y destrucción de elementos y maquinaria empleada para esta actividad ilegal por un valor de 330.561.070.448 pesos. En total, el desarrollo de las operaciones militares lograron la afectación a las actividades de economía ilícitas de los grupos armados organizados y grupos de delincuencia organizada por un valor de 1.032.035.790.135 pesos. Frente a la contribución del medio ambiente, la Jefatura de Estado Mayor de Operaciones en desarrollo de la Operación Mayor Amazonía realizó la siembra de 3.959.555 árboles, plántulas que han aportado a las labores de reforestación en el país. Aunado a lo anterior, se realizó la captura de 240 personas por delitos relacionados con la explotación y exploración ilícita de yacimientos mineros, entre otros. En el marco de la Operación Mayor Horus, se priorizaron 375 veredas, donde se trabajó de forma articulada e interinstitucional con diferentes entidades de índole local, gubernamental y estatal, aportando al desarrollo y protección de la población en las regiones más afectadas del país, para las cuales se emplearon 169 unidades tipo pelotón, que tuvieron su enfoque en el cubrimiento de 248 veredas. En apoyo a la Ley 1448 de 2011 de Víctimas y Restitución de Tierras,
se cumplió el trámite de 616 solicitudes emanadas por los diferentes juzgados para el acompañamiento a la actividad de restitución de tierras, reconocimiento y entrega de los predios equivalentes a 13.963 hectáreas, las cuales se realizaron en territorio de manera coordinada con la Policía Nacional y con participación directa de la Unidad de Restitución de Tierras, URT, beneficiando a 1.832 personas. Bien, con relación a ello, pues estábamos mirando porque tenemos unos interrogantes, señor Teniente Coronel, digo, Fernando Rodríguez Guerrero, una pregunta del correo jovilang@gmail.com. Precisamente dice cómo se están desarrollando las operaciones contra la extracción ilícita de yacimientos mineros en esas tareas contra la minería ilegal. Bueno, la Jefatura de Estado Mayor de Operaciones, liderada por mi general Frei Marlon Coy Villamil, desarrolla las operaciones militares en contra de la explotación ilícita de yacimientos mineros a través de las unidades de los escalones tácticos nivel división, de igual manera con el apoyo de la Brigada contra la Minería Ilegal, y todo esto inicia a través de un planeamiento basado en el análisis de inteligencia que nos permite establecer los presuntos o las presuntas personas que se encuentran participando en esta actividad ilícita, la posible ubicación y la maquinaria con la cual desarrollan esta actividad. De igual manera, se hace la verificación con la Agencia Nacional de Licencias Ambientales para verificar si efectivamente estas empresas y estas personas se encuentran con la documentación legal y con los permisos, y de esta manera nos permite tomar las decisiones para desarrollar las operaciones militares y de esta manera generar una afectación y una desarticulación a los grupos armados organizados y a los grupos de delincuencia organizada que realizan esta actividad ilegal. Muchas gracias, mi coronel Rodríguez, por su explicación. Es importante destacar un poco más esa labor del desminado humanitario, pues precisamente se acerca la conmemoración del Día Internacional de la Sensibilización contra las Minas. Eso es el próximo 4 de abril. Así es, este es un trabajo y compromiso decidido de nuestros soldados en muchas regiones del país, por ejemplo en Montebello, ubicado en el departamento de Antioquia. Yo vivía en una de las veredas del municipio, concretamente la vereda del Carmelo. Allí el ELN, me propiciaron 10 tiros. De acá me tocó irme a dormir, me tocó irme pues como judío errante, me tocó estar con un niño de 4 años, mi señora sin trabajo. Ellos estuvieron allá en la finca porque allá habían 3 minas. No la explotaron en ese momento ellos. Ella explotó porque un rayo la activó. Yo estuve desplazado durante 8 años, en los cuales yo no pude volver a la finca. Se pudo realizar trabajos de despeje en más de 56.000 metros cuadrados, donde realizamos trabajos de desminado manual y estudios no técnicos en todo el municipio. Saber que los niños de nuestro campo pueden correr por él tranquilos, que pueden ir a llevarle a sus papás, a las labores que están desarrollando en el campo, un alimento, que las mamás pueden sentarse tranquilas a charlar como lo hacíamos en aquella época, ¿cierto? Que puedan caminar tranquilos por cada uno de los caminos, de las carreteras, de los senderos de nuestro municipio. Con la ayuda del equipo de desminado, la gente está volviendo a pasear y a hacer senderismo en estos sitios. El ejército desminado ha contribuido en una parte muy importante en nuestro municipio y en la parte desminado, para toda vez que se ha limpiado de minas estos senderos y estas montañas que nosotros tenemos aquí en Montebello, los bosques nativos, para nosotros poder seguir y continuar el tema de las capacitaciones ambientales, todo el trabajo que tiene que ver con los grupos ecológicos. Y es muy importante para la población
que puedan ya tener el de nuevo el reingreso a estos sitios tan espectaculares que nosotros tenemos. Trabajamos todo lo que es calzado, calzado para hombre y para dama también, y también hacemos artículos en cuero como son monederas, billeteras, bolsos, correas. Es muy importante para que nuestro municipio esté libre de minas antipersonas, porque hemos podido notar que las mujeres se han podido desplazar por las diferentes veredas para poder venir hacia la zona urbana a realizar la técnica. En ese terreno sembré aguacate, limón Tahití y cítricos como el limón, naranja, mandarina. La alegría que se siente cuando le dicen a uno que su predio está totalmente libre de desminado es muy grande y que ya uno puede meterse por cualquier parte. Felicitarlos por esa linda labor que ustedes han tenido. Todas estas tareas de recuperación son lideradas por los soldados de la séptima división del Ejército Nacional. Son las 3 en punto. A esta hora nos vamos a comunicar con el comandante de esta unidad militar, el señor brigadier general Óscar Leonel Murillo, quien puede ampliar un poco más sobre este trabajo que se adelanta desde el año pasado allí, en su amplia jurisdicción, los departamentos de Antioquia, Córdoba, el departamento de Chocó, que hacen parte de la séptima edición del Ejército Nacional. General. Un saludo para todos los que están presentes en el auditorio y quienes nos están viendo a través de las redes sociales de nuestro Ejército Nacional. Quien les habla es el brigadier general Óscar Leonel Murillo Díaz, comandante de la séptima división de nuestro Ejército, con área de responsabilidad en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó y en algunos municipios en los departamentos de Sucre, Bolívar y Boyacá. Teniendo como base la meta impuesta en el plan número 000-32447 del programa de desminado humanitario, vigente para el año 2022 en el área de responsabilidad de la séptima división y con apoyo de la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario, a través de sus batallones de desminado número 6 y número 7, se lograron intervenir 446.566 metros cuadrados en el departamento de Antioquia, empleando técnicas de desminado manual, desminado mecánico y estudio no técnico. Lo anterior corresponde al trabajo realizado en los municipios de Alejandría y San Luis, en la subregión del Oriente, Montebello en el suroeste y Necoclí y San Juan de Urabá en el Urabá antioqueño, los cuales fueron declarados como municipios libres de sospecha de contaminación por minas antipersona, beneficiando a 90.000 ciudadanos que habitan en estos territorios. Quiero destacar que durante todo el proceso de intervención en estos 5 municipios, nuestros valientes soldados, expertos en explosivos, con enfoque humanitario, pudieron detectar y destruir 20 minas antipersona y 8 municiones sin explosionar, garantizando con esto que nuestros campesinos puedan transitar libremente y realizar actividades agrícolas con tranquilidad, contribuyendo al desarrollo de las comunidades. Este trabajo, que fue realizado con toda la consagración y la dedicación por parte de nuestros soldados, tenía como fin primordial garantizar y proteger la vida y la integridad de los habitantes de estas regiones, razón de ser de los soldados que conformamos nuestro Ejército Nacional. Por favor, recuerden siempre que donde se encuentra un soldado, este está trabajando para proteger su vida. Muchas gracias, mi general, por su información y un reconocimiento muy especial a estos valerosos soldados de la patria. Este esfuerzo se suma al interés muy importante de las actividades que se realizan en temas de apoyo a la defensa de la autoridad civil. Ese trabajo lo conocen muy de cerca nuestros hombres de Acción Integral, que con responsabilidad llegan a todos los rincones de nuestro país en esta oportunidad en Pueblo Bello y también en el municipio de Bosconia, en el departamento del Cesar, brindando una mano amiga a las poblaciones que más necesidades tienen. Quiero destacar el apoyo tan importante que nos brindó nuestros soldados y nuestro ejército con la planta de tratamiento para la escuela y la institución educativa Magolio Hernández Pardo. Más de 1.450 estudiantes
se han visto beneficiados por este importante proyecto. Gracias a nuestro ejército hemos podido dignificar la vida de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, porque el suministro de agua potable es fundamental para el buen funcionamiento de la calidad educativa. A nuestro Ejército Nacional, infinitamente agradecido. Quiero aprovechar el espacio para agradecer inmensamente a nuestro glorioso Ejército Nacional, a estos valerosos hombres y mujeres que se ponen el overol en defensa no solamente de la seguridad, sino también de la patria. Aquel 23 de octubre del año 2022, nuestro municipio, el municipio de Bosconia, vivió una gran calamidad pública. El ejército se puso la bota, se puso el overol y nos ayudó a hacerles entrega de sus ayudas humanitarias. Nos ayudó a hacer la remoción de todos los escombros existentes en las vías públicas, a retirar inclusive desde las viviendas todos aquellos colchonetas y enseres que estaban destruidos o inservibles. También nos ayudaron en el tema de la prevención, hacer la limpieza y mantenimiento preventivos a los arroyos y a los caños del municipio de Bosconia. Precisamente sobre este compromiso de los soldados de Colombia, tenemos a esta hora al señor comandante de la primera división encargado para hablar un poco más de este apoyo a la comunidad en la zona norte del país. Es el brigadier general Gerardo Ortiz Ramírez, comandante de la 10ª Brigada del Ejército Nacional. Buenas tardes, mi general. Desde el Caribe colombiano, saludo a todos los que integran la mesa principal, así como a los diferentes delegados de las instituciones que nos acompañan y la ciudadanía que se encuentra conectada con la audiencia pública de rendición de cuentas, un proceso de transparencia para la gestión del Ejército Nacional en el segundo semestre del año 2022. Desde la región norte del país, la acción integral de la Primera División es una herramienta dinámica para el desarrollo de trabajos sociales y de integración comunitaria en los departamentos del Magdalena, Atlántico, Cesar, La Guajira y Sur de Bolívar. En el segundo semestre del 2022, registramos más de 850 actividades de cooperación militar, en las que se encuentran jornadas de cine al parque, eventos deportivos, talleres comunitarios, Plan Buen Vecino, entre otras actividades. En el área de asuntos civiles, logramos ejecutar 412 actividades representadas en jornadas de apoyo al desarrollo, jornadas ambientales, apoyo a proyectos productivos, alianzas y convenios. En total, durante los últimos 6 meses del año 2022, desarrollamos junto a las instituciones del Estado, gobernaciones, alcaldías, fundaciones, juntas de acción comunal y las familias del Caribe colombiano, 2.493 actividades beneficiando a más de 788.000 habitantes. En este trabajo titánico de nuestros militares desde la acción integral, impactamos positivamente. Este es el caso del municipio de Pueblo Bello, en el departamento del Cesar, donde su alcalde, el doctor Danilo Duque, ha manifestado su gratitud con la institución gracias al trabajo articulado para la entrega de una planta de tratamiento de agua potable, beneficiando a más de 1.450 estudiantes del Colegio Magola Hernández Pardo. Este trabajo se ha realizado articuladamente en el sector privado, aportando en el suministro de agua potable, fortaleciendo la educación. Asimismo, en el municipio de Bosconia, el señor alcalde, doctor Edulfo Villar, desde su administración, trabajó hombro a hombro con el Ejército Nacional para la entrega de ayudas humanitarias durante la calamidad pública por una inundación registrada en el mes de octubre del 2022. En esta ocasión, las tropas realizaron trabajos para la remoción de escombros en las vías públicas, mantenimiento preventivo de arroyos y limpieza de alcantarillas, beneficiando a más de 5.000 personas del municipio de Bosconia. Mi general, nuestro compromiso continúa en el 2023 con Colombia. Este es el reporte de la Primera División del Ejército desde el Caribe colombiano para la rendición de cuentas del segundo semestre del 2022. General,
Gracias, mi general, que desde el Caribe colombiano trabaja por el bienestar de la población civil. En esta oportunidad de la audiencia pública, pues es el momento de conocer la gestión que lidera la Inspección General del Ejército a cargo del señor Mayor General Juan Carlos Correa Consuegra, como delegado, teniendo en cuenta la situación ocurrida de orden público en Norte de Santander, donde perdieron la vida 9 de nuestros soldados de la patria. Nos acompaña el señor Teniente Coronel Alexander Hoyos Camacho. Mi coronel, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes para todos los asistentes, muy buenas tardes también para todos los que se conectan y nos siguen a través de nuestras redes sociales en esta rendición de cuentas. A continuación los invito a mirar los logros y la gestión de la Inspección General del Ejército en este segundo semestre del 2022. La Inspección General del Ejército, cuya misión es inspeccionar y evaluar el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión en los diferentes niveles de la organización, a fin de establecer el cumplimiento de políticas, normas, disposiciones, doctrina militar, procesos y procedimientos aplicables o establecidos por la fuerza, emplea herramientas y técnicas administrativas que le permiten adelantar de manera independiente, objetiva e imparcial, la labor de evaluación y seguimiento sobre la gestión, rendimiento y desempeño de las diferentes áreas y procesos. La gestión adelantada comprende la realización de inspecciones, verificación de recursos, difusión para el fortalecimiento de la cultura de control y relación con entes externos como la Contraloría General de la República, que permitieron obtener adecuados resultados en las evaluaciones realizadas por ellos. Compartimos con ustedes los logros de la gestión durante el segundo semestre del año 2022 en la Inspección General del Ejército. En primer lugar, se cumplió con el 100% del programa de inspección, lo que traduce en que se realizaron 8 inspecciones de seguimiento, 8 inspecciones parciales o totales, 14 inspecciones con enfoque y 58 inspecciones especiales. Este cumplimiento ha contribuido a la mejora continua de la gestión pública, pues ha permitido detectar y corregir irregularidades en los procesos, promoviendo así una mayor eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos. Además, desde la unidad se atendió y dio respuesta a 420 peticiones, quejas, solicitudes y denuncias de los ciudadanos, que en algunos casos llevó a verificar y esclarecer determinados casos o hechos no contemplados para que se pudieran adoptar las acciones correspondientes. De igual forma, se dio respuesta a 154 requerimientos de la Contraloría General de la República, lo que ha permitido verificar posibles irregularidades y tomar acciones para corregirlas. En este sentido, cabe resaltar que estos resultados han tenido un impacto positivo en la gestión de los recursos públicos. Gracias a la labor de control, se han tomado acciones correctivas y de mejora que conllevan a una mayor eficiencia y eficacia en los procesos, así como el fortalecimiento de la confianza ciudadana en la gestión del Ejército Nacional. En este mismo sentido, se destaca que durante el segundo semestre de 2022 se realizaron 11 informes institucionales. Estos informes permitieron identificar posibles mejoras en la gestión de los recursos y tomar medidas correctivas para maximizar su uso. Verificación de recursos financieros. En cuanto a la verificación de recursos financieros para el segundo semestre de 2022, se realizaron inspecciones en los procesos contractuales adelantados por el Ejército Nacional, lo que permitió verificar más de 164 mil millones de pesos. Este monto representa un incremento del 130% respecto al primer semestre de 2022, donde se inspeccionaron más de 71 mil millones de pesos. Estas inspecciones han permitido mejorar la eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos. Además, durante el segundo semestre del año 2022, la Contraloría General de la República realizó una auditoría especial en 2 unidades del Ejército Nacional, encontrando un solo hallazgo. Mientras que en el primer semestre, la Contraloría realizó una auditoría financiera y de seguimiento en 19 unidades, encontrando un total de 68 hallazgos.
Esto demuestra el compromiso de la institución en mejorar la gestión financiera y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Se destaca que se ha realizado seguimiento a las tareas del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito ante dicho ente de control. En el año 2022 se evidenció un cumplimiento de 369 tareas. En resumen, durante el segundo semestre de 2022, la Inspección General ha trabajado arduamente para verificar y auditar los procesos contractuales adelantados por el Ejército Nacional, con el fin de mejorar la eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos. Asimismo, se ha trabajado de manera conjunta con la Contraloría General de la República para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la institución. Agradecemos la confianza depositada en nosotros y continuaremos trabajando con compromiso y responsabilidad para garantizar una gestión transparente y eficiente de los recursos públicos. Precisamente, coronel Alexander Hoyos, tenemos una pregunta que llega al correo. Es de Jessica Castaño, el correo yevicavi89@gmail.com, y pregunta algo como: ¿qué medidas toma la Inspección General del Ejército para prevenir irregularidades en los procesos de contratación a través del Ejército Nacional, coronel? Bueno, muchas gracias a Jessica, la ciudadana que formula la pregunta. Quiero destacar dos palabras puntuales de la pregunta que abordaba la señora Jessica en su cuestión. Una es el abordaje y el otro es la prevención. Creo que es bien importante la pregunta porque podemos acordar todo el espectro total de la inspección, de las funciones de la Inspección General del Ejército. Desde la misma Inspección General del Ejército, liderada por el señor Mayor General Juan Carlos Correa Consuegra, se han implementado una serie de actividades, pero también de iniciativas que nos han permitido mejorar las actividades de control y las actividades de seguimiento. Dentro de las que quiero destacar de las actividades es el fortalecimiento de las oficinas de control interno de cada una de las divisiones y brigadas que conforman nuestro Ejército Nacional. Y este fortalecimiento se ha realizado con una de las herramientas más importantes que puede tener una institución, cualquier institución, y es la capacitación del talento humano. Esta capacitación del talento humano ha estado enfocada en el enfoque hacia el direccionamiento estratégico puntualmente, en la administración de riesgos, en el fortalecimiento de la cultura de control y algo muy importante que es el enfoque hacia la prevención. Este tipo de capacitaciones a nuestros funcionarios de las oficinas de control interno les han dado las herramientas técnicas para que puedan abordar cualquier tipo de situación o irregularidad que se pueda presentar en las unidades subordinadas de las cuales ellos efectúan su proceso de inspección. Eso al interior de la fuerza. Pero también abriendo las puertas a la ciudadanía, se han implementado la línea 152, la línea anticorrupción, y la página www.pqr.mil.co, donde cualquier ciudadano, cualquier funcionario público puede ingresar a esta página, plasmar sus denuncias para que desde la Inspección General del Ejército o el elemento competente pueda tomar acción de inmediato. Esta serie de medidas, pero también de iniciativas, han tenido un impacto fundamental en el compromiso y la función de la Inspección General del Ejército derivada de la misionalidad del Ejército Nacional. Y está enfocada precisamente en que no solamente hemos logrado la verificación, sino también la anterior a la verificación, hemos logrado la prevención, creando un impacto importante en los procesos de mejora continua al interior de la institución. Muchas gracias de nuevo a la señora Jessica por la pregunta. Gracias, mi coronel. A continuación les presentamos a los colombianos los logros institucionales más destacados durante la vigencia del segundo semestre del año 2022. El Ejército Nacional mantiene su certificación en cumplimiento de los requisitos exigidos en la norma ISO 9001-2015. Asimismo, implementó planes de mejoramiento a través del desarrollo de 17 políticas de gestión y desempeño institucional del modelo integrado de planeación y gestión, con el fin de fortalecer los procesos de la fuerza, obteniendo un resultado de 91.9 puntos en el índice de desempeño institucional, superando en 12 puntos la meta, respaldando el compromiso y arduo trabajo de nuestra institución con el pueblo colombiano. Es importante resaltar el reconocimiento del programa Pilas con el Ambiente de la ANDI por las buenas prácticas ambientales al reducir la huella ambiental de las operaciones
mediante el reintegro de baterías gastadas en operaciones militares y su disposición final. De esta manera, el Ejército Nacional contribuyó al cumplimiento de los objetivos institucionales, garantizando el compromiso con la ciudadanía. Nuestro fin último es velar para que la población civil pueda vivir en un país más seguro, propendiendo por el bienestar y progreso de los colombianos. De esa manera, concluimos las intervenciones del Estado Mayor del Ejército Nacional. Mi general Pérez, con su autorización, con su venia, despedimos la rendición de cuentas de nuestro Ejército Nacional. Bueno, darle muchas gracias a todos los asistentes a esta rendición de cuentas del Ejército Nacional. Este informe ejecutivo nos muestra todo el proceso de inversión de los recursos asignados al Ejército Nacional. Partimos de la información que nos dio la Jefatura de Estado Mayor de Planes y Políticas, donde nos da a conocer el cumplimiento de las directrices emanadas por el Ministerio de Defensa Nacional, el Comando General de las Fuerzas Militares, en el planeamiento no solo de los recursos, sino de las políticas de seguridad del Estado colombiano. Dentro de esas directrices está el planeamiento de la inversión de los recursos en nuestro plan anual de adquisiciones, en nuestras órdenes administrativas de partidas fiscales que son emitidas para las diferentes unidades del Ejército Nacional. Posteriormente pasamos a dar a conocer la labor desarrollada por nuestra Jefatura de Estado Mayor Generadora de Fuerza, desde el proceso de incorporación, formación y capacitación de todos nuestros hombres, de nuestros oficiales, suboficiales, soldados y personal civil que integra la fuerza, asimismo como la disposición de los medios y recursos para el funcionamiento de las unidades. Pasando posteriormente a la labor desarrollada por nuestra Jefatura de Estado Mayor de Operaciones, que tiene la responsabilidad de cumplir y desarrollar las operaciones contra todos los factores de inestabilidad presentes en la región. Se hizo un resumen concreto de los resultados obtenidos contra estos factores presentes en todas las regiones y los departamentos del país. Y al final cerramos con esa labor de verificación que hace nuestra Dirección de Aplicación de Normas de Transparencia del Ejército y nuestra Inspección General del Ejército, igualmente de velar para que haya una ejecución transparente de todos los recursos de la institución. Quiero agradecerle a todos los presentes y a todos los que están conectados en nuestras redes sociales por haber atendido esta convocatoria del Ejército Nacional. Decirles a todos que seguiremos cumpliendo con nuestra misión institucional bajo nuestro lema de patria, honor y lealtad, con el compromiso de todos los oficiales, suboficiales, soldados y personal civil de nuestro ejército. Muchas gracias a todos. Gracias, mi general. Damos por culminada nuestra audiencia pública de rendición de cuentas del segundo semestre del año 2022. Gracias a todos por habernos acompañado. A continuación, los invitamos a ponerse de pie para entonar los acordes del himno del glorioso Ejército Nacional. Yeah.
Muchísimas gracias a todos. Por favor, el personal de alumnos permanecer en sus puestos. Los invitamos a evacuar el teatro saliendo por las salas laterales. A todos, muchísimas gracias por su presencia. Concluimos así esta rendición de cuentas. Feliz tarde a todos.